¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mital. Y esta vez tenemos algo diferente porque vamos a celebrar el año nuevo y esta es la última receta del año nuevo. Y va a ser un osobuco ahumado terminado en cocción lenta con vino tinto. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y esta vez quiero comentarles que espero que hayamos pasado un muy buen año. A pesar de esta pandemia y de muchas otras cosas, haber agarrado lo mejor de estas situaciones, lo mejor también de estar en casa, disfrutar nuestra familia y hacer cosas diferentes que no habías hecho, tú o yo o cualquiera de nosotros. Y también les deseo un próspero año nuevo, lleno de felicidad, de salud y seguir valorando las cosas que realmente tenemos en casa y nuestra familia. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a necesitar osobuco, o mejor conocido en México como cocido de res o carne de res para caldo. En nuestro caso vamos a utilizar calabaza, unos pimientos morrones y también vamos a requerir papas, aceite de olivo, vamos a requerir un vino tinto, el que tú gustes, yo voy a elegir un vino tinto Carmenere y vamos a requerir sal de mar con finas hierbas. Lo primero que vamos a utilizar es nuestro aceite de olivo, se lo vamos a poner por ambas caras de nuestra carne, se lo vamos a untar y posteriormente vamos a poner nuestra sal de mar con especias. Nuestro aceite va a ayudar a que se le pegue y que no se le caiga mientras lo estamos ahumando. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros trozos de carne, los vamos a poner en un recipiente, prendemos nuestro asador, nuestro ahumador y los vamos a ahumar por una hora, hora y media. Vamos a partir nuestros chiles una vez que ya hayamos quitado el cabito o el rabo y las semillas en tiras anchas y lo vamos a partir en cuadros medianos porque así lo vamos a utilizar para nuestra cocción lenta. Una vez que cortamos nuestros chiles o pimientos morrón, lo siguiente es cortar nuestras calabazas en rodajas un poco gruesas y si te quedan muy gruesas las puedes partir en cuadros porque estas se van a deshidratar mucho y van a reducir su tamaño y así lo vamos a hacer con todas y vamos a partir otras en cuatro a lo largo, cuatro partes a lo largo o tres si están muy delgadas. ¿Y qué vamos a hacer con estas? Las vamos a dejar ahumando para comérnosla con una botana, con una cerveza o con un vinito. Estas nos van a servir para calmar el hambre. Estas, una vez que las tenemos así, les vamos a poner aceite de oliva. Y también les vamos a poner esta vez, no sazonador de carne, pero sí les vamos a poner algo de sal. Sal de mar con especias y nos va a saber muy bueno. Esta vez vamos a utilizar nuestro fogón de una manera diferente. La tapa que normalmente original viene como una tela de mosquitero la vamos a cubrir con papel aluminio. Esta vez vamos a poner una parrilla y vamos a utilizar el carbón de un lado o la briqueta de un lado y del otro lado en toda esta parte no ponemos nada. En el lado contrario vamos a poner una pequeña abertura donde aquí va a salir el humo. Así que lo que pretendemos es que en un lado tenemos el carbón o la briqueta generando el calor, va a recorrer y va a calentar a lo largo de todo el fogón y en el lado exterior, hacia el otro lado donde está la abertura, va a salir el humo. Nuestro osobuco va a estar en la parte donde no hay fuego, donde no hay carbón, para hacerlo de manera de una cocción que se llama fuego indirecto. Así vamos a vamos a estar cociendo a fuego muy lento, 150 grados Fahrenheit. Vamos a poner una leña para ahumar con mezquite y así todo el calor y el humo llega de este lado, sale por acá, nos cubre nuestro osobuco y nos lo va a ahumar y nos da un pequeño cocimiento. Ahora sí, vamos a poner en el lado contrario de nuestro fuego nuestro osobuco. Es tiempo de colocar ahora nuestras calabacitas.
tostaditas ahumadas, aceite de olivo y animación. No puede faltarnos. Delicioso, delicioso vino Carmenere. Salud. Es el momento de sacar nuestro osobuco de nuestro ahumado. Esto es como ha quedado una vez ahumado. El paso siguiente, ya que lo ahumamos por una hora y media, lo vamos a meter a nuestra olla de cocción lenta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya que lo ponemos, vamos a agregar nuestra verdura. Vamos a poner nuestros pimientos. Voy a poner una parte porque voy a requerir otra olla más grande para los siguientes ingredientes, ya que voy a utilizar dos. En esta primera ponemos gran parte de nuestros ingredientes y de nuestra carne. Y ya que lo tenemos listo, vaciamos nuestro vino tinto. Si gustas llenar con un poco más de agua, pero tienes que meter una botella completa de vino tinto. Lo tapamos, lo ponemos en cocción media o lo podemos poner en cocción alta, como quiera ya tenemos una precocción y ya atrapamos el humo. Y así lo vamos a dejar hasta que esté listo. ¿Qué pasa si en nuestra casa no tuviéramos accesorios de ahumar, ni asador, ni olla de cocción lenta? Bueno, esta sección la voy a poner como un plus en nuestro programa. Vamos a poner las verduras abajo, vamos a poner nuestra carne arriba y aquí en una olla con tapa es donde vamos a poner nuestro vino blanco, nuestro vino tinto, perdón. Rellenamos con un poquito de agua, tapamos a fuego bajo y hasta que esté listo. Si tú quieres ir rellenando con agua para que no te quedes completamente seco, lo puedes ir haciendo. Muchachos, esto es el resultado. Acompañemos con un pan calientito con mantequilla. Lo hemos servido en un refractario. Lo tenemos listo, nos lo hemos servido en un platito. Lo tenemos listo para degustar con su verdura. Pero también tenemos la jugosidad del vino tinto. Vamos a ver qué sucede. Probemos. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Está muy blandito. El ahumado se hace presente, bastante fuerte en esta carne, muy rico. El caldo que la carne roja mezclado con el vino tinto es una combinación buenísima. Las verduras absorben un poco del sabor del ahumado, incluso agarran muy bien al sabor del vino. Y con un pan tostadito. Muy buen acompañamiento. Valió la pena porque son varias horas. Así que yo al final te digo, y lo demostramos el día de hoy con una opción cuando no tienes nada más que tu cocina. Por eso yo siempre te digo, ¿qué pasa si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha o placa oriental? Lo vimos hoy en otra opción, que se los mostré. Así que por eso yo siempre te digo, todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer. Salud.